Escuchamos ahora al padre Rolando. Los años dorados, la primera parte ya la habíamos visto, y ahora dice años dorados. ¿Cuáles son? Lo de las tapas de la juventud. Interpreto que significa el regalo de Dios a nosotros, sus hijos, en una etapa de enorme felicidad, como si se tratara del anticipo de aquella otra vida que después vendrá con su reino. Mejor dicho, la vida de la gracia ya es el reino de Dios, ¿no? En esa primera etapa, a lo largo de la misma, seremos nosotros los poseedores de una fortuna inmensa y de acuerdo a la forma en que administremos. Por eso me pareció muy bueno el tema para este tiempo de Adviento, por los jóvenes. ¿Por qué? Y porque de la forma que administramos, hay gente grande, que se queja de Dios, se queja de todo, porque nunca tuvo nada. Y ahora que está enferma, por vieja, ya le pasan estas cosas y se queja de Dios que no existe, que de aquí, que de allá. Durar los años. ¿Cuál fue la manera de nuestro administrar toda esa riqueza que nos brindó durante los años dorados? Los años dorados son estos, ¿eh? Esa riqueza que representa todo lo feliz de nuestra vida, en la niñez, en la juventud, en la madurez. Sentirse niño, rodeado de abrazos, juegos, velitas, cumpleaños que esperan su soplo en un coro de aplausos, que reciben el calor de la caricia de los padres, los abuelos, los hermanos, los amiguitos. Todo eso es los años dorados, ¿no? Ya que de joven, buscando el amor de sus sueños para compartir con alegría la conformación de una familia. Un joven está lleno de ilusiones, y si no tiene ilusiones se avejenta, se hace viejo. Por eso nadie quiere ser viejo hoy en día. Todos queremos ser jóvenes. Un joven está lleno de ilusiones, de proyectos, de fuerza para emprender un futuro seguro e el ideal también. En fin, muchas veces a lo largo de esos años, años dorados de nuestra existencia, no tenemos en cuenta los planes que Dios nos promete, una vida eterna a su lado. En tanto, sembremos semillas de bien en nuestros actos y pensamientos. Tratar de vivir bien el Adviento para poder vivir la Navidad mejor. Atención, jóvenes, hasta la próxima vez.